Audio Jungle. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, último viernes con este magnífico horario. Bueno, a ustedes si les gusta el horario de verano, bueno, pues ya a partir de mañana. Esto es de lo que le vamos a platicar, de qué pasó con lo de la coordinadora. Yo no sé para quién trabaja la coordinadora, ahora sí ya me hice pelotas. Que van por el artículo tercero. Que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con que no puedan entrar a trabajar inmediatamente después de titularse. O sea, cada vez hay más pretextos. ¿No será que Mario Delgado no es el negociador? Fíjese que Mario Delgado ha tenido muchos problemas. Usted recordará que él iba a ir de representante del presidente de la República a Davos, Suiza, pero salió lo del famoso transitorio que movió Pablo y bueno, pues eso le costó el trabajo o le costó por lo menos el viaje a Davos. Pero si vamos con Mario Delgado, usted recuerde que el dedazo de Marcelo Ebrard era Mario, el secretario de Finanzas, y no dio el ancho. Tuvieron que buscar después a Alejandra Barrales y al final quedarse con Mancera. Entonces, algo no está funcionando en la Cámara de Diputados porque dijo, pues no sé cuándo lo podamos subir. ¿Cuándo podemos ir para votarlo ya arriba? Porque pues en comisiones sí lo podemos hacer. ¿No será que falta la negociación? ¿O están muy preocupados por lo de Puebla? Porque lo de Puebla es un verdadero desorden. ¿Sabe cuáles son los contrapesos? Ellos mismos. Ahorita traen un desastre en el cual todo es mediático. Que si la casa que de Miguel de la Madrid vale 10 millones o vale 120 millones. Pero Guadalupe Acosta, que es de los famosos de Fernando Belauzarán, pues él dijo que él compra la casa, pues si cuesta 10 millones, pues él la compra. Pero ¿y eso a nosotros qué nos importa? Lo de Puebla es más preocupante. Yo creo que tampoco le ha puesto atención Lorenzo Córdoba y mucho menos Ciro Pérez. Ciro Murayama, yo no sé si están dormidos o qué pasó. Yo ya hablé con ellos, era para lo del debate. Lo del debate está muy fácil, porque pues, son unos cuantos. Cuando son 7, 8, bueno, pues puede ser complicado. Pero tampoco lo hizo temático. A ver, Lorenzo, los debates temáticos que hiciste en la campaña de la presidencia fueron lo más aburrido. No los vio ni tu abuelita. Y otra vez vamos con temáticos. ¿No es más sencillo y más fácil lo que te dije? Pones mitad, o lo divides en partes. Si son tres públicos. Si son cuatro públicos. Y van interactuando. Y entonces llevas francotiradores allá abajo, que obviamente van a tratar de ejecutar al que no es el suyo, con preguntas capciosas, con preguntas difíciles. No como lo del CRE, que, bueno, pues es terrible, lo del CRE salió espantoso. La señora esta que dijo que se lo había copiado del internet, la pasaron. Y el señor de 90 años, pues ya decretó el presidente que tiene 85, entonces ya no está tan viejito. Ay, no, esos son... ¿No se acuerda del otro que le dijeron? No, esa sí fue una malvada, la Xochitl. A ver, ¿qué es un cel? Esto, señorita. Bueno, ya me doy. Extorsionan a Coca-Cola México con una fórmula. Oiga, esto de las extorsiones a Coca-Cola no creo que le vayan, no le van a hacer absolutamente nada. Tienen un departamento en Atlanta impresionante, pero no para responder ni para contestar. Okay. Esa es así como cuando llega usted ahí y dice usted, ¿y esto es Coca-Cola? Pinche refresquito tiene todo esto suyo, todo. Y hoy, que estaba yo leyendo a Lourdes Mendoza en El Financiero, en esta extorsión a Coca-Cola, dicen que en 1921 llegó Coca-Cola a Guatemala para todo Centroamérica. Iba a Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, menos Panamá. Panamá no les interesaba. Panamá no era lo importante que puede ser ahorita, ¿eh? Panamá era así como una colonia de Colombia. Pero... había un señor muy rico, Antonio Castillo, que era el dueño después de Pepsi Cola, y cuando le dijeron Coca-Cola, dijo, ¿qué es eso? Agua negra. No, ni madre,
ni mis animales en el rancho se las voy a poder dar. No sabía que desechó el gran negocio de su vida, y entonces él hace un libro en relación a eso, ¿no? De, bueno, pues lo que es la ignorancia. Vi agua negra y dije, ¿cómo me voy a beber el agua negra? El mejor negocio. Bueno, les sigo platicando. El negro de Durazo era prepotente y agresivo, y esto es porque fue espiado por 31 años. El negro de Durazo era un pastelote, ¿eh? Y Enrique Guzmán se la pasaba de pelos. Cada semana se ponían hasta la madre de ya sabe usted qué. Y iban chavas, era así como Tlaxcuaque era la locura, ¿eh? La locura. Fíjese que yo era un chavito que tuve muy buena suerte de joven. Ahorita de viejo me ha ido de la fregada, pero de joven sí. Fui a registrar una revista de tránsito porque los directores de tránsito me dijeron, oye, ¿por qué no haces una revista de tránsito? Y nosotros contratamos en la revista. Dije, pues sí. Fui a registrar una revista que se llamara Tránsito, sin saber lo que iba yo a hacer. Un genérico, no pueden aceptarlo, pero me tocó uno más güey que yo y registró Tránsito. Y después Durazo, cuando me dijo, es que nos tienes que devolver el nombre. No, ni madre. Les cuesta dinero. Pero no sabe qué tipo. Cuando fuimos a conocer su casa, íbamos el gobernador Millán, de los empleados del Chapo, pues ya sabe usted de Sinaloa, y yo, y entonces era una casa así espantosamente horrible. Era, ya sabe usted, llegaba usted a la casa y tenía dos escaleras, uno para la güera Silvia, que era su esposa, y otra para él. Y cuando llegaba con ganas, le chiflaba, no le gritaba, no le iba a decir amorcito, le chiflaba como si fuera una yegua para que se pasara a su recámara. Traía un mesero siempre atrás de él para tomar su vodka con coca. Y todos los que iban en la comitiva tomábamos vodka con coca, yo no porque estaba chavito. Afortunadamente no me tocó la vodka con coca. Bueno, pero era un tipazo. Después lleno de motos, lleno de coches y lleno de anécdotas y lleno de mentiras. Pero no era maldito, era maldito con los que entambaba y a los que encajuelaba. Es decir, nos salvaban. Pero no había tantos problemas. Y ahorita, mire, usted no encajuela a nadie y pues tenemos un chorro de problemas de tantos muertos que están apareciendo. Cerrar la frontera México-Estados Unidos, ¿cuánto cuesta? Es que cada vez que Trump dice, le cierro la maldita frontera. Ahora ya nos dio un año de tolerancia. ¿Por qué? Porque, pues, digo, yo creo que los agricultores le dijeron, oye, güey, nosotros tenemos que mandar 30 mil millones de dólares a México anualmente y se nos echa a perder todo. Ah, entonces, aranceles a los coches hechos en México. Está bien. Uno en el Twitter está diciendo cada barbaridad. A ver, si era muy sencillo, no está amenaza, ya amenaza, ya amenaza. Y Marcelo Ebrard dice, no, ni no estamos bien. Es una estrategia, no engancharnos. Yo estoy de acuerdo, no te enganches con el gringo, pero es nada más decirle, oye, ya no me amenaces. Lo vas a volver loco, lo vas a volver loco con eso. A mí no me dices eso. Y ahora vas a ver. Bueno, ahora nos dio un año de tolerancia. ¿Qué tenemos que esperar? Pues nosotros no tenemos que esperar 6 horas o 7 horas en la frontera. Ayer la de Nuevo Laredo tenía hasta 12 horas. Pero, ¿qué pasó? Pues quitó personal y ahora friéguense. Pero no se da cuenta de la imagen de los Estados Unidos o no se quiere percatar de eso. Imagínense, cierra la frontera, ya. Pone a la Guardia Nacional, trae al ejército, hace un muro humano y, bueno, pues igual que nosotros, 24 por 24 para que puedan dormir los soldados. ¿Y la imagen? Ah, pues un Berlín occidental o Berlín oriental. No, pues un Berlín oriental. Pues no, pues ya levantó una muralla. Es que no se percata de eso. Es que yo creo que aquí ya el presidente pues debería hacerse pues como que Dios no lo oye, ¿no? O Marcelo Ebrard ya debería de estar pues, con Jared Kushner. La escuela ya nos la había dejado. Ay, ¿verdad? Luis Videgaray, ¿dónde estará Luis Videgaray? No me diga que va a comprar un Ibiza, porque con eso de que es cuate, pues ya sabe usted que Angoitia no nos habían dicho que estaba en la cena y al final salió que sí estaba en la cena. ¿Quién fue el güey que retrató a Angoitia? ¡Un guarura! Cuidado con los guaruras, ya sabe usted que son como el alma del diablo, pero los hizo quedar bastante mal. Bueno,
Hoy hay muchas cosas, hoy vamos a tener un programa de tipo económico, pero le quiero dar los nombres de los que se quedaron designados como integrantes de la CRE. Luis Linares era el que había salido bien, nada más que antier hizo un espectáculo de ¡ya me voy! Y ya, se salió. Es ese, uno grandote. Bueno, pero era el inteligente supuestamente del grupo. Está Norma Leticia Campos, está José Alberto Celestino, que a partir de ahorita tiene 85 años, por decreto presidencial. Eso está de poca madre. Ay, a mí también bájame la edad, ¿no, presidente? Pues, ¿qué te cuesta? Unos 10 añitos y ya no tomo Viagra. Pues sí, ¿no? Y Guadalupe Escalante, esta es maravillosa. Esta ha de ser, la prosa de ella es lo mejor, ¿eh? Porque dijo, les voy a leer lo que encontré en internet y se me hizo maravilloso. La prosa es encantadora. ¿Qué? Pero sí, parecía que iba al Fondo de Cultura Económica, pero bueno, qué bueno que no dijeron que la iban a meter doblada, porque si no, me hubiera dado mucha vergüenza. Y lo de Armenta contra... Yo no entiendo lo de Armenta, no entiendo lo de Barbosa, no entiendo el pleito de Monreal contra Jacob, en donde llevan, no sé, 30 puntos o 40 puntos de ventaja, pero se puede diluir, ¿eh? Llevan enfrente a Enrique. Enrique pues nunca ha sido la gran figura, pero pues le están poniendo todo para que pueda ganar. El PAN está desbaratado. Luis Bank, que era el heredero de Rafael Moreno Valle, pues seguramente le mandaron decir desde el cielo. Conste que desde el cielo, para que no se vaya a pensar que yo dije otra cosa. Desde el cielo le llegó un mensaje, así como el pajarito que le llegó a Maduro, que le dijo, salte ya, deja todo. Ya te dejé, yo dejé todo arreglado. Tony Gali ya se dedicó a las ventas de no sé qué madres, y también se salió. Entonces, Puebla le ha ido de la fregada, imagínense. Cuando termina Rafael Moreno Valle, entra un gobernador por 2 años. Un gobernador por 2 años y llega a firmar cheques. Pues es a lo que llega, porque sabe que se tiene que ir. No hay certidumbre en ese momento y pues las inversiones no llegan tan fácilmente. Esa es una. Dos. Ahorita todo está detenido porque, pues si se murió o no se murió Marta Erika Alonso, ya no está. ¿Quién va a ser el próximo gobernador? ¿Qué es lo que espera a la gente si sale Barbosa? ¿Es parte de Morena? ¿O lo que hemos visto en las redes? ¿Es el que está reventándole la madre al señor López Obrador? Porque eso pues, seguramente lo pasó Monreal. O si no lo pasó Monreal, lo pasó Rojas Díaz Durán. Ayer Rojas Díaz Durán estaba en Aguascalientes y me dijo, no, yo voy a dar toda la vuelta, voy a hacerte el periplo en todo el país, porque en noviembre yo quiero ser el presidente de Morena. ¿O será que Monreal quiere que seas el presidente de Morena para que él sea el aspirante candidato a la presidencia de la República? ¡No digas eso! Fíjese, están pensando igual que sucedió cuando perdieron con Fox los priistas. Yo le preguntaba a Esteban Moctezuma que qué era lo que iba a hacer. ¿Va a ser el próximo secretario de Gobernación? ¡Ah, chingado! Bueno. Diodoro Carrasco, que era secretario de Gobernación con Zedillo, le decía yo qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar. Pues llegando él me va a ratificar 6 años, me quedo en... Pero lo peor fue Emilio Gamboa, ¡ay, qué guapa mujer! Así es la mía. Emilio Gamboa llega y dice, oye, pues fíjate que voy a ser el próximo secretario de Gobernación. Y pues el próximo secretario de Gobernación fue Santiago Krill, porque el que ganó fue obviamente Fox. Entonces, yo creo que están igual que los otros. Pero, en fin, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Han probado la droga sintética 327 mil jóvenes. ¿Y de dónde sacaron esa encuesta? Ya todo el mundo tiene encuestas. ¿Desde qué estos hacen encuestas, Patito? Yo ya no sé si creer en la encuesta de Radio Fórmula o en la encuesta de Radio Centro. La de Radio Centro está padre. Esa sí me la sé, perdóneme usted, pero... Me va usted a disculpar. Ipsos, la cuarta a nivel mundial, la empresa más importante. Pero con Pancho Rataguirre Gómez, pues no se podía esperar otra cosa. Va un vehículo aquí adelante. Este vehículo le va a ir preguntando a usted qué estación escuchas. Y usted dice Radio Fórmula, o usted dice Asir, o sea, la que usted diga. Viene un camión atrás, son unas camionetas, pero él dice un camión, ¿eh? Un camión con puros regalos a los que escuchen Radio Centro. Con un auditor, siempre deben de tener un auditor. Entonces llega la camioneta, le dicen, ¿qué está usted escuchando?
97.7. ¡Ah! Mire lo que se acaba ustedes. Acá y el auditor pone, claro que estaba escuchando 97.7. ¡Ay, Pancho Rata, Aguirre Gómez, César y Arlos, la sabemos todos! Entonces, por el otro lado, Luis Mercader. Luis Mercader, ¿sabe por qué factura 25 millones de pesos? Porque también es otro igual. Mire, Luis Mercader, cuando yo estaba en la televisión, me hacía encuestitas a mí, pero encuestitas así muy de chilaquiles que están de moda ahora para desayunar, muy chilaquileras. Esa encuestita pues no servía para nada, porque a mí ni me importaba si estaba yo en primer lugar o en quinto lugar, ni me interesaba. Pero después me dijo, oye, preséntame a Rogelio Azcárraga. Yo le presenté a Rogelio Azcárraga, y Rogelio Azcárraga pues, lo adoptó, y es Luis Mercader el que hace las encuestas, pero no le contrata a nadie, porque pues nada más son para Radio Fórmula. Y en primer lugar, pues todos los de Radio Fórmula, si le paga Radio Fórmula, ni modo que ponga a los de Radio Centro, pues ni no están güey. Y la otra, que es así como muy simplona, a la hora que lo presenta Carmen Aristegui, le dice Carmen, oye, ¿y a ti quién te contrata? Dice, a mí me contratan todos, menos Pancho Rata Aguirre Gómez. Pues, ¿cómo te va a contratar Pancho Rata Aguirre Gómez? Fuimos a comer, Pancho Rata Aguirre Gómez y yo con Luis Mercader. Total que, pues, no se llegó a ningún arreglo. Pues, después fue el decente de la familia, Carlos Aguirre, conmigo al Estoril, llevamos a Luis Mercader y el otro dijo, no, no, yo nada más Radio Fórmula. Más claro, ni el agua. Bueno, esos son nuestros encuestadores. Yo no sé cómo le vaya a Parametría y cómo le vaya a Mitofsky, pero pues yo creo que va a ser más de lo mismo. Vamos a la parte económica, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo con Brexit. Teresa May, ¿qué pasa contigo? Bueno, vamos con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la invitación. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el mundo en la economía? Bueno, yo creo que ya las señales que habíamos comentado la última ocasión que platicamos son mucho más claras. De hecho, el gobierno tuvo que reconocer la desaceleración. Hace unos días existió una reducción en el pronóstico de crecimiento de México. Para la Secretaría de Hacienda parece ser que la economía podría estar creciendo entre 1.1 y 2.1%. Asociado con esto, una reducción en su perspectiva de recaudación. Provocada porque el IVA se está contrayendo. Enero y febrero fueron malos meses para la recaudación de IVA y esto implica que el consumo no está teniendo la fuerza que debería. Algo que es muy delicado porque el consumo al final de cuentas es una de las variables que más difícilmente deja de crecer porque está asociado a lo más básico de cualquier persona, alimentos, bebida, ropa, transporte. Entonces, en ese sentido, el que el IVA tenga un mal resultado, y lo que está implicando es una pérdida del mercado interno de fuerza y que esto acaba implicando que la desaceleración que existía en la industria, en donde ya tenemos 3 meses de caídas consecutivas, ha llegado a ese mercado interno y el gobierno lo ha debido reconocer. Junto con eso, lo que tuvo que plantear también fue una reducción de su gasto, es decir, sobre el paquete de austeridad, ahora lo que tenemos es el de pobreza franciscana, ¿no? Es decir, ¡ay, eso me encantó! ¡Eso me encantó! 120 mil millones extra. Entonces, ¿cuál es el problema? El paquete económico ya venía con restricciones. Bueno, sobre esas restricciones ahora lo que tenemos es una reducción todavía mayor del gasto. ¿Qué va a implicar? Menor construcción, probablemente menor inversión pública y esto se va a asociar también con una retirada de la inversión privada. Estamos viendo números débiles en ese sentido y esto lo que se configura desde la parte interna es en una economía mexicana que está teniendo dificultades para funcionar. El gobierno lo ha debido reconocer, aunque el presidente todavía mantiene su pronóstico, discrepa de su propia Secretaría de Hacienda. Y eso estuvo terrible, ¿no? Yo creo que es una muy mala señal, porque al final del día ponen entredicho a probablemente alguno de los funcionarios que mayor calificación había tenido en su desempeño, que de alguna manera habían logrado atenuar algunos de los problemas financieros que se habían presentado después de la cancelación del aeropuerto, y evidentemente que abre una brecha frente a lo que realmente esperamos que ocurra con la economía. Voy a una tienda minorista, que es Walmart, cuando se empezó a correr la voz de que iban a entrar ellos en huelga. Y me dijo el gerente no tiene ni que ver nada con las ventas o con las compras.
Entonces le dije, oiga, ¿va a suceder todo esto? Me dijo, no, es una mala leche de alguien y esto nos ha afectado. Le han bajado las ventas, dice, nos ha bajado las ventas, pero también nos ha bajado el público. Entonces nosotros queremos decirles que, pues que vengan, pero no sabemos qué hacer, porque realmente no vamos a tener esta famosa huelga. Pero en las redes ya se daba por un hecho hasta la fecha de la huelga de Walmart. Entonces, todo esto que ha venido sucediendo, a mí me inspiró a ir a otro lado. Me fui a la Comercial Mexicana, y la Comercial Mexicana, la super, la grandota, me dice, pues yo no sé si me esté yendo mal en las ventas, a mí no me corresponde porque soy el gerente, pero tengo menos afluencia y lo veo en las cajas. Si usted observa, esas tres cajas del final están cerradas porque en quincena sí las abro todas. Y ahorita estamos en quincena y no las abrí. Entonces, algo está sucediendo. Bueno, también nos hago. Ay. Ahorita me comunico contigo. Es que está en Guadalajara, carajo. Ahorita me comunico contigo, presidente. ¿Qué tiene? ¿Qué tú no te llevas con el presidente? ¿El presidente de mi partido? Ah, bueno. De mi partido de fútbol, de mi equipo de fútbol, ah, ¿verdad? Juan Carlos Leal. Juan Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nina, por la invitación. Bueno, yo quisiera hablar un poquito del ambiente internacional. Lo que está diciendo José Luis es el reflejo de algo que está pasando en México, que sí es preocupante, que es durante los últimos meses habíamos tenido un incremento muy marcado en la confianza del consumidor, que sin embargo no se está viendo reflejado en consumo. Y finalmente hay una inversión en esa curva, bueno, en la tendencia que se dio a conocer el día de ayer, donde la confianza del consumidor, que es decir, lo que cree la gente de cómo le va a ir en los próximos meses, mal, empieza a bajar. Eso quiere decir, entonces, que muchas decisiones de consumo se van a postergar. Y estamos hablando no necesariamente del arroz o el frijol. Coches. Es coches. Electrodomésticos. Es electrodomésticos, es construcción, como decía José Luis. Ah, el de la construcción. Son temas que pueden provocar una cadena que es difícil de manejar desde el punto de vista económico, porque el gobierno no tiene mucho que hacer en ello. Es básicamente cómo se comporta el consumidor. Pero en el ambiente internacional, Nino, ha habido noticias muy complejas en los últimos días. Hemos vivido meses donde hay un estira y afloje entre Estados Unidos y China, que eso ha provocado movimientos muy fuertes en algunos mercados, incluyendo el nuestro. Están los temas de una desaceleración franca en Europa. Alemania está bajando su nivel de crecimiento muy marcadamente y es el motor de la Unión Europea. Pero además en Europa viene toda la preocupación respecto al Brexit, que seguimos sin saber exactamente cómo va a terminar esa telenovela. O sea, ya van tres votaciones, cuatro votaciones, y en el Congreso, en el Parlamento Británico, y todavía no estamos claros de cómo va a ser. Por el otro lado, Europa le está diciendo a Inglaterra, apúrate. Y no hay un acuerdo. Eso provoca que muchas decisiones comerciales se contengan, muchas decisiones de inversión se contengan, porque no sabemos cuál va a ser el ambiente en los próximos días en esos países. También estamos viendo un pesimismo en el mercado internacional. El día de ayer, en esta semana, se dieron a conocer las perspectivas del Banco Mundial. Está marcando hacia abajo el crecimiento, no solo de México, sino de prácticamente todos los países occidentales. Ha habido sorpresa en China, de repente se decía que iba a bajar y de repente subió un poquito. Pero la verdad es que hay un ambiente de mucha incertidumbre relacionado con las bravatas de Trump, las guerras comerciales de Trump, este tipo de nacionalismos que están apareciendo, y un tema que no deja de ser relevante, aunque se lo voy a dejar a Carlos López Jones, que te toca a ti, de los que les gusta mucho, que es este, es una razón empírica que conocemos los economistas, algo que no es empírico, no necesariamente viene de la teoría, sino que es algo que se presenta, pero que ha sido muy acertado en más de 60 años. Cada vez que se invierte la tasa de rendimiento de corto plazo contra la de largo plazo, se presagia una recesión. No necesariamente hay de estudios econométricos que demuestren esto, pero
pone a pensar a mucha gente en que algo no está bien y se congelan muchas inversiones. La mañanera dijo hace no sé cuánto tiempo que no pensáramos en la recesión porque eso estaba muy lejos. No entró en detalles, no hizo un comentario mayor. Y bueno, pues bajó ahora, pero recientemente. Pero yo creo que la gente no está yéndose por ese lado. Mira, yo creo que la gente está con un gran enojo, tristeza, preocupación, angustia de que los anteriores eran rateros y estos pues son tolerantes. Es en donde me he quedado. Bueno, mira, el otro día estaba leyendo un par de notas de prensa que son interesantes porque está en la cabeza de la gente. Los últimos sexenios ha habido pronósticos de crecimiento, ese 4% lo han dicho todos. Zedillo, lo ha dicho Fox, lo ha dicho Calderón. ¿Aquí? ¿Cuándo arrancaba? Es como la quimera, ¿no? Hay que crecer 4% y generalmente le ponían un apellido que era, y es 1,000,000 de empleos anuales, ¿no? Era más o menos. Siempre, siempre. Sí, sí, y nunca se ha cumplido, por las razones que tú quieras. Pero bueno, hay un chiste muy viejo que dicen que los economistas pasamos la mitad del tiempo diciendo qué va a suceder y la otra mitad del tiempo diciendo por qué no pasó. Entonces, míralo. En este momento parece ser que... Ese chiste, ¿eh? Pues es la vida real, cabrón. Carlos López Jones, te dejaron de tarea lo empírico. Bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Pues sí, fíjate que... Por la cara que estás haciendo, no estás... No. ¿Qué significa esto? Normalmente tú puedes invertir a varios plazos. A corto plazo, 28 días, a mediano plazo, 6 meses, a largo plazo, 1 año, muy largo plazo, 10 años. Normalmente te dan una mayor tasa a mayor plazo. Y eso es por dos razones. Uno es porque te estoy pidiendo que no consumas a mayor plazo, entonces pues, te tengo que dar mayor tasa. Y la segunda es matemática. Si yo reinvierto los intereses del corto plazo, pues en el largo plazo me dio más dinero, ¿no? No saqué el dinero, lo reinvertí, obtuve más dinero. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, lo que estamos viendo ahorita en países desarrollados es que la tasa de largo plazo es menor a la de corto plazo. ¿Eso qué significa? Significa que me conviene en este momento tomar una tasa más pequeña porque la aseguro en ese largo plazo que esperar a que pase. ¿Qué estoy esperando que pase entonces? Bueno, estoy esperando que la tasa de corto plazo en los próximos meses empiece a bajar. ¿Cuándo baja la tasa de corto plazo? Cuando el Banco Central tiene que apoyar a su economía porque se va a una recesión, viene una deflación, bajen la tasa, promuevan consumo. Y eso es lo que está esperando el mundo que suceda en los próximos meses. Y eso me lleva a una reflexión importante. Punto número uno. Pero nosotros tenemos una muy alta. Sí. Y esa es una gran reflexión. 8.25. Altísimo. Y vemos a muchos analistas que están diciendo bajen la tasa para promover crecimiento en México. Es una de las grandes soluciones. Y la respuesta es no. La política monetaria no debe de usarse para promover crecimiento. Eso es una tontería. Muchos lo promueven. Y ese es el otro gran tema que estamos viendo ahorita en estas, yo les llamo intrigas palaciegas, porque ya están en Palacio Nacional. Economistas que dicen, oye, somos de izquierda y la izquierda pide prestado y aumenta el gasto. Y del otro lado tenemos un secretario de Hacienda que dice, no, espérense. Ante cualquier caída en la recaudación, bajamos el gasto y mantenemos a raya la deuda. Oye, pero eso no corresponde a lo que esperamos de un gobierno de izquierda. Entonces, ¿para qué llegó la izquierda al poder? Y ahí tenemos el otro gran problema, que es una parte de izquierda dice, ¿por qué le voy a dejar utilidades a los privados, caso CFE, caso Pemex, si yo gobierno me las puedo quedar? ¿Por qué voy a permitir que grandes empresas privadas le den electricidad, la generen, la produzcan y se la vendan a grandes empresas? Sí, es muy fácil crear electricidad y yo venderle a esas grandes empresas. Pero esas grandes empresas ya están generando su propia electricidad. Muy pocas. Bueno. Realmente son muy pocas, ¿no? Y el problema entonces, lo que el gobierno dijo es, cerramos la llave de la electricidad para grandes consumidores y grandes productores, tema de la CRE, lo hacemos también para el gas y lo hacemos también para el petróleo. Es decir, no le entra a nadie a partir de este momento. Y eso nos genera muchos problemas. Lo que tú comentabas hace rato de la CRE. La CRE tiene 7 comisionados. Ahorita nada más tiene 3, más los 4 que ya nombró el presidente, son los 7.
Esos siete se van a reunir y aun cuando el presidente tiene voto de calidad, pues lo mayoritean y son 4-3 y con la pena. No hubo de otra. Bueno. Eso es lo que tenemos. Pero eso es una muy mala señal. ¡Pésima! ¿Por qué? Porque tienes a un jugador... No los mezcló y mandó los mismos güeyes. Habrá que ver qué dice la Suprema Corte. Yo espero que la Suprema Corte... Ojalá no pase... Ya se juntaron los dos presidentes, ¿sabes para qué? Para que le dijera el señor presidente chiquito, Arturo, a sus órdenes, señor presidente. Muy probablemente. Vienen 5 ministros, cabrón. Tú sabes, 5 ministros. Yo esperaría que... De Morena, los 5. Deberíamos de tener poderes autónomos. Para que haya más contrapesos. Por supuesto, por una razón muy simple. En el sector eléctrico tienes a la CFE. Entonces, si yo voy a invertir en ese país, México, mis recursos, y me voy a pelear en un momento dado con la CFE por cualquier situación, transmisión, caso claro, necesito que el juez sea imparcial. No necesito que el juez esté de parte de la CFE. Ahora, si el juez está de parte de la CFE, eres juez y parte, no invierto. Punto. Me voy a otro lugar, me si voy a... Si se te va la luz y eres el presidente de la República, ¿qué haces? ¿A quién carajos corres? Híjole. A nadie. Digo que hubo un apagón porque hubo un incendio en Campeche. ¡Madres! Lo que sea. El presidente no tiene por qué estar sufriendo un apagón cuando está ante los medios. Si a él le pasa eso... Puta, pues a todos nos puede pasar lo peor. Mira, No. Aquí estamos viviendo el presidencialismo. El presidente tiene todo. Mira, yo un día llegué a Los Pinos y dije, puta, todas las luces encendidas, pero si son las 12 del día, pues les vale madre. Y tendría que ser así. ¡Claro! Y tendría que ser así para todos los mexicanos, que el día que queramos, prendamos la luz a la hora que queramos y pongamos el aire acondicionado a como nos dé nuestra regalada hasta gana. Mexicali. Igualito. Sí, igual México. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Los proyectos de electricidad toman 2-3 años en llevarse a cabo, en lo que pongo el parque fotovoltaico. ¿Bartlett es el hombre? Perdón. ¿Bartlett es el hombre? Dicen que Enrique Ochoa no era el hombre. Entonces pregunto, ¿Bartlett sí? Bartlett yo creo que no tiene ni idea. Tiene una idea muy romántica de lo que debe de ser, de yo, Estado, debo de tener ese gran sector y no se lo debo de compartir a nadie más, ese gran pastel. Lo que no se ha dado cuenta, y Ursúa ya se lo dijo, es no hay dinero para que tú construyas todas las plantas que quieres. Tienes muchas deudas. Te va a salir muy cara la nueva deuda, contraer nueva deuda. No va a ser rentable. Y lo más importante para todos los mexicanos, si no tenemos más electricidad, hacia 2021, cuando ya no haya nuevos proyectos entrando en operación, van a pasar dos cosas y nada más. Uno, va a subir mucho el precio de la luz. Y dos, vamos a tener apagones. O vamos a regresar a los años 70. En los años 70 era muy normal que yo quería contratar una oficina y me decían, espérate, nos falta luz y nos faltan teléfonos. No teléfonos, puta, ¿no? Tienes que ir a hincarte para que te... Exacto, porque nada más había una compañía porque era cable. Y luz, las bajadas de luz para nuevas construcciones llegaban a tomar 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque si las hubieran bajado, hubiéramos tenido apagones. Así de fácil. Y a eso vamos hacia 2021, sin lugar a dudas. También nos acompaña Miguel Ángel Corro, profesor del TEC de Monterrey. Miguel Ángel, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación, Nino. Pues a mí me gustaría agregar a lo que ya platicó tanto José Luis como Juan Carlos, a propósito del escenario internacional, este punto también que está vinculado con el famoso acuerdo de comercial que tendrá que pues, ratificarse, y que obviamente en estas circunstancias de precampaña en la que se encuentra el presidente Trump, pues hay una amenaza constante, fuerte, a no ratificar. Y el gobierno del presidente Andrés Manuel pues ha hecho una apuesta muy importante, incluso antes de llegar al poder, de poder ratificar esa negociación en la cual pues en muchas mañaneras ha tomado pues una parte importante de su tiempo para comunicar cierta certidumbre a las inversiones. Y esto, pues obviamente, va encaminado a este escenario no solamente de desaceleración en el mundo que nos decía Juan Carlos, sino también en una tendencia de desaceleración que ha tenido nuestro país pues desde mediados del año pasado, porque no es que haya una situación de recesión, hay una situación de desaceleración en el crecimiento económico, que puede conducir, por supuesto, claro, a una situación mucho más grave, que pareciera que, de acuerdo a estos números, el presidente o no los quiere ver, no los oigo ni los veo, ¿no?
o Salinas contra corriente y esperando tal vez, o no sé si sea cierto, que tuviera un as bajo la manga, esperando un crecimiento, incluso que él dice, del 2%, cuando parece ser que hasta algunas instituciones, como la que preside, que dirige José Luis, han hecho incluso estimaciones más bajas que la que ha hecho el Banco Central, de 0.8 al 1.5 máximo. Uh-huh. Entonces, en esas circunstancias, el contexto internacional también afecta lo que se llama, lo que nos comentaba José Luis, el mercado interno. Esta cuestión del consumo, que a pesar de los programas sociales no ha aumentado, a pesar de todas estas, pues por lo menos discursos de confianza que nos otorga el presidente cada mañana, hay una todavía desconfianza o incertidumbre. Tú te metes a ver la televisión española y todo el mundo está promoviendo su mercado interno, porque sí, saben que tienen dificultades muy serias ahorita. Que debería ser también en el caso... Está en tu idioma, o sea, no necesitas ni siquiera alguien que te esté diciendo lo que están declarando o lo que están reconociendo. Sí, y estas circunstancias, obviamente, con los números que tenemos en publicados de una inversión privada, pues muy poco confiable ya, y una inversión pública que prácticamente sigue siendo baja y donde no hay dinero, la pregunta inmediata es, bueno, ¿cómo se piensa crecer si todas las variables que nos dan, por lo menos a los analistas y a los economistas, certidumbre de que puede haber crecimiento? ¿Tú ves televisión de los Estados Unidos? Sí. Pues nada más, en lo que salimos es en lo de los migrantes. Así no tenemos ninguna información más. Si te metes a Fox News o si te metes a CNN. Y si te metes a España, mientras los provocó con lo de los españoles, bueno, hasta Pedro nos dijo que pues éramos amigos todos y que no iba a haber problemas con su amigo Obrador. Uh-huh. Y pero no estamos en el concierto. No nos pelan. No, es que nosotros hablamos y hablamos como si los gringos estuvieran pendientes de qué pasa en el sur. Es otro asunto vinculado precisamente a esto. No, nuestra política exterior. José Luis. Mira, yo creo que aquí hay tres pecados capitales que se cometieron y que nos van a costar este año y probablemente el que sigue. El primero es, se pensó en una economía, pero no en crecimiento. Es decir, cuando nosotros observamos el saque de este gobierno, que fueron los criterios de política económica, la apuesta fue crecer 2% en este año y el resto de los años es más. El 4% no está en los criterios de política económica de aquí al 2024. El máximo es 2.8% para el 2024. Entonces, una de las mayores necesidades que tiene este país, que es la de crecer, la de generar riqueza, porque eso genera oportunidades de empleo, genera oportunidades de hacer negocio para pequeñas, medianas, grandes empresas, no estaba en el radar de los criterios de política económica, ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, ese fue un problema capital. ¿Por qué? Porque de salida vamos por un crecimiento austero, además basado en la austeridad. ¿Qué es lo que nos muestra la experiencia? Que la austeridad no genera crecimiento. Es más, hay amplios textos en donde uno puede decir que la austeridad mata. ¿Por qué? Este país se la ha pasado en restricciones los últimos 40 años. Nos hemos aplicado restricciones en los años 80, en los 90, en la crisis del 2009, y esa no es la salida para generar riqueza y bienestar. Al final del día, el bienestar de las personas está en función de que tengan un ingreso que les permita consumir, que les permita educarse, que les permita estar bien. Entonces, el que no se haya puesto en el radar como objetivo tener una meta de crecimiento más ambiciosa era un problema. ¿Por qué? En segunda instancia está que el margen de error era muy pequeño. Es decir, si en lugar de crecer 2%, como ahorita está ocurriendo, tengo que bajar mi prospectiva 4 décimas, pues esas 4 décimas ya nos van a costar 200 mil millones de pesos menos en gasto. Es decir, prácticamente el presupuesto de la Ciudad de México, para poner una referencia. Es como si de repente, de un día para otro, dijeran Ciudad de México, pues prácticamente te quedas sin dinero para todo un año. Y no hay metro y no hay nada. Nada, absolutamente nada. O sea, no hay dinero para que el gobierno funcione. Entonces, el margen era muy pequeño y lamentablemente va a la baja. ¿Por qué?
Porque se equivocaron en la estimación de crecimiento, subestimaron las tendencias de desaceleración que ya se veían desde mediados del año pasado, es decir, el sector industrial ya nos estaba marcando eso, la construcción, el sector energético y aún las manufacturas ya lo estaban planteando. Para finales de año, cuando se estaba negociando el paquete económico, ya también el consumo nos decía, ojo, aquí hay un problema. ¿Y cuál es el tercer aspecto en donde nos equivocamos? En no ver que Estados Unidos, la tregua que nos había dado después del 1 de julio, se iba a terminar, iba a tener una fecha de caducidad. Hoy Donald Trump nuevamente está poniendo sobre la mesa el que México es el villano favorito. Un día nos dice que no servimos para contener los problemas, al otro día nos da una palmadita, dos días después nos vuelve a agredir. Pero ya no nada más es Trump. Hoy el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes dice, si no me apruebas una reforma laboral que modifique ese no pasa el T-MEC. ¿Qué es lo que están planteando? Al final del día, México se ha vuelto presa del objetivo político, que es la presidencia del año que entra, tanto de demócratas como de republicanos. ¿Y esto qué nos genera? De que si en México no tenemos un plan integral que vaya más allá de la bola ensalivada que día con día conocemos, es decir, tenemos ya que plantearnos a cómo vamos a generar realmente una alianza para generar crecimiento, desarrollo y con ello bienestar. Ya es momento en que eso se conozca. Le pregunto a la Pelosi, saliendo, ¿cómo ve la situación? Dijo, con Canadá no veo dificultades. Con México sí, porque sus trabajadores ganan muy poco dinero. Y entonces salen las famosas tablas. Y entonces estás viendo en la televisión que te están poniendo ya las tablas, ya todo estaba preparado, ya está editado, ya todo. $4, que es lo que sabemos todos, diariamente, comparado con lo que ganaban los estadounidenses en dólares estadounidenses y los canadienses en dólares canadienses, por hora. Entonces digo, cuando ellos hagan algo para corregir esto, vamos a votar por ellos. Ahora, mira, ellos no tienen el menor chance ahorita, la Pelosi menos. No, pero hay un tema que creo que queda siempre. Hacer lo que diga Me Too. No, hay un tema que queda. Dice Me Too gana, me cae. A ver, cabrón, a ver quién le agrede, cabrón. Mira, es un tema que yo creo que es un debate que tiene muchos años en México, que es. México ha vendido por muchos años la idea de mano de obra barata. Así se firmó. Pero desarrollar inversiones en México es carísimo. ¿Por qué? Porque tienes una regulación complicada. Porque tienes un Estado de Derecho débil. Porque no tienes luz. Porque no tienes gas. Porque tienes que hacer muchas inversiones alrededor de la planta que tú haces, a menos que estés en la frontera, y por eso esos crecen, ¿no? O sea, en Juárez la economía va y viene, de que de repente. Pero nosotros les vendemos luz. Sí. Pero traes un problema gravísimo, porque si tú te vas a Villahermosa, ¿en Villahermosa dónde pones una planta? Si tú te vas a Chiapas, ¿dónde pones una planta? En Estados Unidos tú llegas y quieres poner una planta y están los terrenos ya listos, llegas, montas y ahí nos vemos. Aquí te tardas años en desarrollar una planta y en muchos casos para la industria automotriz, muchos gobiernos de los estados dieron una cantidad de subsidios brutales porque no había nada. Entonces había que construir. Volkswagen hizo eso. Cuando se instaló en Puebla dio 10 y 15 años. Sí, Audi para hizo la lo planta mismo. Industrial. Y vas viendo que para desarrollar una industria en México, el costo de la inversión es mucho mayor. Pero además, desde hace muchos años no invertimos. El gobierno invierte muy poco, muy, muy poco. ¿Invierte o no sabe? Invierte poco. Bueno, invierte poco y no sabe invertir. O sea, son las dos cosas, no es una. Cuesta mucho trabajo desarrollar un proyecto hacia el interior de la administración pública. Te tardas muchísimo tiempo. Una carretera, cuando tú la ves terminada, en realidad pasaron 7-8 años de trabajo. Entre lo que se hace, conseguir el dinero, ¿no? Plantear el proyecto. Oye, las carreteras dicen que las del sureste están pésimas. Cuando fue a la tierra del Chapo, dijo, les voy a arreglar su carretera que está llena de hoyos. Pero creo que eso... Espérame. ¿Cómo el Chapo? Si el Chapo es el benefactor de esa zona, carajo. Pero creo que el tema del mal estado de la infraestructura en México es crónico en todo el país.
Digo, los gringos se quejan de que no tienen dinero para reconstruir su red carretera. Y es maravilloso. Y nosotros traemos problemas gravísimos. Digo, acá están en el sureste, ir de Mérida a Campeche puede ser muy fácil. Bueno, pero, antes era de Pangas. Sí, bueno, era peor. Ciudad del Carmen llegar era de Pangas. Pero ahora yo al puente de la unidad no me subo. Está hecho un desastre. Prefiero irme por atrás por Escárcega y entrar a Villahermosa por el aeropuerto que pasar por la isla. El tema es la carretera desde Campeche a Mérida. Hace 4 años estaba bien. Hoy ya tiene problemas de baches. Pero si te vas a Cuernavaca, te pasa lo mismo. La carretera tiene baches. No, y además tienen vibradores, porque vas en la carretera y vas... Pero la verdad es que... Y te metes a las carreteras europeas y dices, pinche Mercedes a 200 no se mueve. No. Y no se mueve el pinche Mercedes a 200. No, pero por ejemplo, vamos a desarrollar un puerto. Lo que ves el puerto es lo que menos vale. Lo que está abajo, que es hacer todo el dragado para que puedan pasar los barcos, etcétera, eso cuesta muchísimo dinero, en decenas de millones de dólares por hectárea. Ya tenemos muchos años, ¿no? Ya deberíamos pero no estamos desarrollando esa infraestructura. Incluso el día de hoy, aunque haya incentivos para los privados, cuesta mucho trabajo. Buscar una dársena para estacionar un barco fábrica, que es algo que puedes hacer con cierta facilidad, es casi imposible porque no dan la profundidad de los puertos. Nuestros puertos están diseñados para buquetajes de los que maneja Pemex de 55,000 toneladas. De ahí no pasa. Cuando ¿No te acuerdas cuando lo de la gasolina, que no podían entrar para dejarnos la gasolina? Y van porque estaba hasta arriba la gasolina. Y van a la monoboya, en Tuxpan, que es donde se baja la mayor parte, van a la monoboya, que está lejísimos, está como a 15 kilómetros del puerto, porque ese barco no puede entrar a Tuxpan. ¿Sabes qué descubrieron en el Senado? Que tenemos el mercado de la viga, que es maravilloso, y se lo llevaron al Senado, y todos comieron frutos del mar y se preguntaron, oye, este es el mercado más importante de la América Latina. Tenemos 11,000 kilómetros de litorales y no comemos pescado. El segundo del mundo, según lo que dicen, la viga es el segundo del mundo después de este famoso de Tokio. Y en tercero está uno en España por la cantidad de pescado que llega. Pero nuestra gran bronca es que todo llega a cuentagotas. Nuestra economía vive pendida de alfileres. Que no es intencional hacer una economía just in time, pero vivimos pendidos de alfileres porque si el barco se enfrenta a 3 días de norte en Veracruz, ya no llegó gasolina a la Ciudad de México y no tenemos reserva. Dices, en la torre. Oye, ¿hace cuántos años nos conocemos? Pues el mismo discurso me lo has dicho todos los años. No has variado. Pero no cambia, pero la circunstancia no cambia. Carlos. Yo quiero discernir de mis compañeros economistas. ¡Ay, ya! ¡Una voz distinta! Una voz muy distinta. Llevamos 25 años con este discurso de vamos a darle oportunidades, vamos a crear infraestructura, vamos a bajar las tasas de interés para crecer, para que las personas tengan nuevas oportunidades. Pero el 1 de diciembre todo cambió. El presidente no le interesa generar oportunidades, le interesa darle dinero directamente a las personas en su bolsillo. Lo ha dicho 100 veces y lo va a repetir 5,000 veces. No me interesa generarles oportunidades, yo prefiero darles dinero a ustedes directamente en sus bolsillos. Y ya aparecieron los coyotes. Y seguramente aparecerán coyotes, pero el asunto es, no voy a invertir. El mensaje es claro, no me interesa invertir, no me interesa la economía. ¿Por qué? Él sabe que cuando apuesta al 2% sabe que la va a perder. Por favor, el día que lo veas, dile que apostamos lo que sea. Yo con cualquier cantidad que él ponga... Lo veo diario, pero no me habla. Porque está en la tele él y yo estoy en mi casa. Pero tú has ido a las mañaneras. En la próxima mañanera dile que le tomamos la apuesta que quiera. A 2% no crecemos este año y a 3% ni de broma el próximo año. Pero ese es el nuevo paradigma que debemos de enfrentar y sobre el que debemos de estar conscientes al que vamos. ¿Por qué vamos a tener un bajo crecimiento? Por eso, porque no va a haber inversión. Invertir en Pemex e invertir en CFE no es inversión. Hacer una refinería en 3 años es imposible. ¿Qué significa eso? Que México
no va a tener gasolinas baratas en el 2022, 23 o 24, porque no va a haber una nueva refinería. Y qué bueno que así sea, porque entonces tenemos JEPs. Ese JEPs a las gasolinas son 500 mil millones de pesos. Es 2.5 veces el presupuesto de la Ciudad de México, es el 10% de los ingresos totales. No sé qué haría el gobierno sin el JEPs. La gente dice, oye, ¿cómo le hacemos para que baje el precio de la gasolina? Simple, el secretario de Hacienda firma un subsidio fiscal, ya lo firmó por 9 centavos, lo puede firmar hasta por 7 pesos y de 20 pesos baja a 13 pesos el día siguiente la gasolina. No lo van a hacer, porque en este momento el IEPS a gasolinas es uno de sus mayores ingresos seguros ante la situación que está viviendo. Fíjate que en el dinero que está dando directamente, vamos a las estancias y vamos al de las mujeres. Las mujeres están recibiendo el dinero y en el caso de las estancias los papás o los que sean los responsables de los niños. ¿Se lo agradecen al presidente o le están mentando a la madre porque no quieren así las cosas? Están enojados. Porque cuando tú vas y recibes 1,200 pesos... Te los gastas, punto, se acabó. O vas a una estancia y le preguntas, oye, ¿cuánto me cobras por cuidar a mi niño? Ningún no te va a cobrar 1,200 pesos, el más barato. Pero cuidar a tu niño es qué, es que en una guardería no es cuidarlo, es dejarlo. Y en una estancia es educarlo, o cultivarlo, o darle entretenimiento, o que no se esté volviendo loco de que no sabe cómo estrellarse en las paredes. Y necesita ciertos cuidados y ciertos juguetes y cierto lugar, etcétera, etcétera. Y eso cuesta 2,500, 3,000 pesos. Entonces me das 1,200 a cambio de que yo me gaste 3,000, pues te miento a la madre, sin lugar a dudas. Ahora, un tema que me preocupa mucho más de todos los anteriores es, el secretario Ursúa dijo en los últimos 15 días, no se preocupen, vamos muy bien. El presidente le dijo, vamos requete bien. Ok, perfecto. Estamos recaudando más de lo programado, son las palabras del señor secretario. A ver, y ese es un problema gravísimo. En enero recaudamos 400 mil millones de pesos de ingresos tributarios. Para febrero esperarías otros 400 mil, ya lo dijo José Luis, recaudamos 720 mil. Y entonces hubo que hacer un recorte. No había de otra más que o aumentas la deuda o haces un recorte. Y entonces recortamos. A ver, espérate. Si estás recaudando por encima de lo programado y eso lo pones en un papel oficial de Hacienda... ¿Por qué recortaste? Espérate, no puedes hacer eso. ¿A quién le quieres ver la cara? No se puede. Le estás tratando de ver la cara a las calificadoras. Y Banco de México ya se lo dijo al señor presidente. No voy a bajar la tasa de interés porque me preocupa la situación que pasa con Pemex. En los próximos días, en abril, vamos a conocer la producción petrolera de Pemex del primer trimestre. Ya sabemos hacia dónde va. Va a la baja. En julio conoceremos al primer semestre. Ya sabemos hacia dónde va. Va a la baja. Tienes menos producción, tienes más gasto, tienes menos utilidades, tienes menos dinero para pagar la deuda. Tu grado de inversión se va a ir al caño. Ya Bloomberg, ya Financial Times dijeron, miren, quienes tengan deuda de Pemex, pues sí, preocúpense por deshacerse de ella, pero no se preocupen por Pemex. El gobierno de México le va a tener que entrar al quite, ¿no? Pemex es muy grande como para caer, no lo van a dejar caer. Ok, pero oye, si no... pero si debe 125 mil millones, ¿de dónde va a salir eso? Ni el FOBAPROA. Normalmente lo que se ha venido haciendo es lo que va venciendo, salgo al mercado y pido más dinero y con eso tapo un hoyo del ya destapado y así vamos. Poco a poco. O sea, nos hacemos pendejos. Se refinancia, digamos. Esa es la palabra economista. Economista neoliberal fifí, se refinancia. Se reestructura. Me vi muy chairo, me vi muy chairo. Sí. Pero el problema es ahora, si no tienes grado de inversión, refinanciar esa deuda no te va a costar el 8, te va a costar el 12 o el 15%, como le cuesta ahorita a Brasil o Argentina. Y el segundo grave problema es Brasil. En el momento en el que Brasil obtenga su grado de inversión, una gran cantidad de inversiones mexicanas se van a ir a Brasil. Porque más o menos para el mismo momento, entre 2021 y 2022, México tendrá que perder su grado de inversión si no abrimos el sector energético a la inversión privada. Eso va a suceder. Ahora, si Brasil ya tiene grado de inversión y México pierde su grado de inversión, todas las empresas mexicanas que cotizan en dólares pierden en automático su grado de inversión. Put. Ninguna empresa puede tener un grado de inversión por encima del país en el que opera. Muy bien. Corro prohibido correr. Te toca hablar.
Retomando aquí la disertación de don Carlos. Ya cuando te dicen don me Carlos, parece... es el pinche viejazo. Señor presidente, 10 años menos, por favor. Jovenazo. Decreto, para regresar a jovenazo. Decreto para todos. Para jovenazo. No, a mí me parece que uno de los grandes ausentes en la estrategia de gobierno, lo tenga de interés o no el presidente en términos de inversión, es justamente cómo se va a financiar. Es el problema del financiamiento. En la reunión con los banqueros en Acapulco, los banqueros dijeron, sí, vamos a hacer una estrategia de inclusión financiera. Pero el problema es, para todo esto del desarrollo industrial, el desarrollo en la construcción, en manufacturas, todo lo que es infraestructura portuaria, en fin, todo lo que necesitamos para crecer y obviamente alentar el empleo, alentar, perdón, la certidumbre en términos de las inversiones nacionales e internacionales, pues obviamente necesitamos saber de dónde van a salir los fondos. Y la gran preocupación de los financieros es, no nos convence la estrategia porque no nos lo ha dicho. No nos convence, y no solamente no nos convence, sino nos da miedo cómo lo va a hacer, porque va a llegar el momento del fracaso. Yo esa parte me parece que estamos en ese momento de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Si en ese plan, si en esa que será la estrategia anunciada del presidente o de esta administración, no hay una verdadera política de crecimiento vinculada al desarrollo de las industrias, vinculando todo el sector energético, el sector, claro, puesto manufacturero, el comercio internacional y el desarrollo regional, pero no existe acompañado con ello toda una estrategia de financiamiento público y privado, pues yo creo que estaremos entonces sí en la perspectiva de creer que está completamente ausente una verdadera estrategia para el crecimiento y un día los recursos se van a agotar, te está repartiendo por todos lados. Y eso pues nos parece que es justamente lo que no debería de estar existiendo ahorita en esas peleas palaciegas, ¿no? Porque debería de haber justamente una muy... por lo menos centrada actividad de poder instrumentar un conjunto de acciones de gobierno en todos los sentidos para poder establecer esta estrategia, por lo menos no de corto plazo, pero sí de mediano y largo plazo. Tenemos que hablar de mediano plazo porque pues, el sexenio solamente tiene eso, ¿no? Pero ya tenemos 5 años. Pero somos cortoplacistas, necesitamos ya resultados. Claro, claro. Los mexicanos en todos los niveles estamos hasta la madre. Ese es otro gran inmediatos en términos justamente de esto que es nuestro problema económico es un problema estructural, ¿sí? Y ese problema estructural no se resuelve en 2 días, ni en 100 días, ni en 3 meses, me parece que incluso ni en un sexenio. Pero sí tendría que haber un conjunto de sentar las bases institucionales, estructurales, con el conjunto de los sectores que hagan justamente posible, por lo menos, vislumbrar una certidumbre a propósito de que esa nueva estrategia que no es liberal, que no es fifí o que como se le califique, es verdaderamente la estrategia que hoy necesita frente al entorno internacional que enfrentamos, frente a esa cuestión que ya se ha mencionado de este año y medio que vamos a tener que estar lidiando con el señor Trump por sus intereses de reelección. Electorales. Pero fundamentalmente es qué estamos haciendo para, como lo dijiste hace rato, Nino, con nuestro mercado interno. En nuestro mercado interno existe justamente lo que decía José Luis al inicio de su intervención, es el consumo es una de las variables más importantes porque los economistas llamamos que el consumo es el gasto de las familias, que no es necesariamente arroz, frijoles, sino es en conjunto lo que significa el desarrollo para las familias. Y entonces, si eso no está incentivado por una buena estrategia de generación de empleos y de empleos bien pagados, y una buena contención y equilibrio en los macroeconómicos fundamentales que hagan posible no nada más el crecimiento de ese consumo, sino de la inversión, difícilmente podremos... Este año y medio Trump. Si pierde Trump, nos va mal. Si gana Trump, nos va mal. Yo creo que ya ganó. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar? ¿A qué le vamos a apostar, José Luis? Porque digo, es terrible, es preocupante. Gane o pierda, nos va a ir mal. Por eso es tan importante hoy la parte del mercado interno. Pero si no le estamos apostando al mercado interno, ¿qué estamos haciendo por sí, el mercado ese, interno? El, por ejemplo, el problema de Dos Bocas. Dos Bocas se invitaron a una serie de instituciones, de empresas internacionales. 4. Yo digo, ¿qué no hay empresas nacionales que puedan construir, independientemente si estamos en favor o no de desarrollo? Y que sean corruptas. Pero o no.
No hay empresas nacionales, no hay inversión nacional capaz de poder desarrollar el señor este de 85 años de los de... 90. ¿Sí? No, bueno, 85. El señor se llama Celestino. Ay, se apellida Celestinos. Yo tenía una amiga que era Celestina. Ah, no, pero es otra cosa. Él dijo, bueno. Él dijo que tiene la, entre sus perfiles, que tiene la experiencia de haber construido refinerías. Pues sí. Bueno, que no hay posibilidades de que él mismo diga, bueno, ¿por qué tenemos que traer a inversión extranjera? No puede ser. Es que la de la época de Porfirio. Ya había gasolina. Y con ello incluso, obviamente, poder de alguna manera apoyar el mercado interno. El mercado interno no nada más es el consumo y las familias, sino también son las empresas nacionales. ¿No es posible hacerlo? ¿Que no? Mira, Nino. Es él que no es posible. Yo creo que aquí el problema que es, y ahorita que le decías a Juan Carlos, esto ya me lo explicaste, es... Es que ya te lo voy a explicar. Esta telenovela que estamos viendo es la misma que hemos presenciado los últimos 40 años. ¿Qué tenemos? Tenemos un problema de un país que no sabe generar crecimiento económico, un país que tiene una administración pública ineficaz, que además no ha sabido entender que el nombre de este juego, al menos en los últimos 50 años, se llama inversión para generar crecimiento, y que esos errores han generado pues un estilo de remolino en donde salir de esa atracción es muy difícil. Que en realidad para poder salir de ello tendríamos que estar cambiando el modelo económico. ¿Por qué? Podemos plantear, por ejemplo, a Vicente Fox cuando prometió el 7%, para el primer año de gobierno estimaban un crecimiento de 4.5% y la economía cayó alrededor de 0.2, es decir, el error fue de 5 puntos porcentuales. En la época de Felipe Calderón, para 2009, el 8 de septiembre del 2008 se presentó un presupuesto con un crecimiento prospectado de más de 3%. Para el 8 de octubre tuvieron que corregirlo a solo un crecimiento de 1.8. ¿Qué es lo que ocurrió en 2009? Una caída de más de 5%. Es decir, el error fue de 8 puntos porcentuales. Es decir, este país se la ha vivido generando expectativas en documentos oficiales de crecimiento económico que la realidad se encarga de demostrar que no son posibles. También le pasó a Peña Nieto. Él, en el Plan Nacional de Desarrollo, puso... Para fines del sexenio, 2018, vamos a estar creciendo 5.3% y crecimos 2. Es decir, los errores en la perspectiva de política económica siempre son, se dice, el crecimiento va a ser mayor a lo que en realidad ocurre. ¿Por qué? Porque este país dejó de hacer desde hace 40 años la tarea, dejó de generar infraestructura. ¿Por qué seguimos hablando de que los puertos no dan para competir con Asia? Qué barbaridad. ¿Por qué seguimos hablando de que las carreteras tienen hoyos, de que el ferrocarril en México, su velocidad promedio es de 28 kilómetros por hora? O sea, ni en el viejo oeste eran tan lentos. ¿Por qué seguimos hablando de que tenemos un solo aeropuerto dentro de los 100 primeros del mundo? Es decir, porque dejamos de hacer infraestructura, lo que sí hicieron países exitosos. ¿Qué es con lo que con ello generaron? Tienen un sistema educativo de calidad. Hoy hablar de calidad en el sistema educativo es decir que la calidad es neoliberal, que la evaluación es neoliberal. Mientras sigamos pensando en etiquetas, mientras sigamos pensando en que para poder promover nuestras propuestas tenemos que descalificar las de otros y no darnos cuenta que estos problemas que vivimos son estructurales y que el cambio no va a llegar en el corto plazo, pues evidentemente no vamos a poder crear lo que el país requiere, que es las bases de crecimiento económico. No hay ninguna nación exitosa que no haya generado crecimiento y sobre eso montar una sociedad de bienestar. Pero eso se llevan proyectos de 15 a 20 años y el problema es que nosotros seguimos con el mismo modelo económico, con el mismo modelo de gasto público, de atención social. Porque si ahorita pensamos que se está destinando mucho gasto al desarrollo social, lo mismo hizo Felipe Calderón. Felipe Calderón subió el gasto en desarrollo social de 28 mil millones de pesos a más de 100 mil millones a lo largo de su sexenio. Y fue lo mismo que se intentó hacer con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa Sin Hambre, el cambio de nombres de lo que era Solidaridad, Oportunidades, Prospera. Siempre hemos tenido esa vena social. Entonces necesitamos cambiar de modelo de gestión y necesitamos generar una sociedad mucho más productiva. Hoy reventó a Salinas con eso. Hoy en la mañanera.
En la mañanera dijo, como Salinas, pero con, por nombre, ¿eh? Por, ahora ya no el, el anterior de hace 5 sexenios, ¿no? Como Salinas, llamó a los amigos y les dio los negocios. Y todos los negocios los repartió con ellos. Tenemos un estado corporativo que... Slim hizo así, no mames, yo no soy, yo soy socio, no soy amigo, pues no, no mames. El problema que tenemos es, este país está funcionalizado a través de un estado corporativo que fue generado desde la época de la Revolución, que fue perfeccionado por el general Cárdenas cuando permitió la creación de muchas de las estructuras que le dieron vida al PRI hasta que perdió la elección y que Vicente Fox no quiso deshacer, no pudo deshacer. Lo que ahorita estamos viendo es, se pensaba que se podía lograr un 2% de crecimiento, que eso iba a ser suficiente para atender los ejes políticos y sociales, darle una sacudida a ese estado corporativo para quitar lo que no funcionaba y dejar las nuevas estructuras con las que se pensaba se van a cambiar las instituciones. Y el problema es que la economía no da ese 2% y si eso no ocurre, va a faltar recursos para poder atender las otras prioridades del presidente. ¿Se agrava la situación con la migración? La migración es un factor. La migración que estamos viviendo ahorita, sí, que es diferente y distinta a la anterior. Porque en la anterior pasaban muchos y a lo mejor muchos más, pero ahora se están iban quedando. Hasta allá. Pero ahora se están quedando. Pero iban hasta allá. Ahora, ¿no viste a las señoras que les preguntaban? ¿Qué quiere usted quedarme en México? Se vive muy bien. Cuando les empezaron a preguntar ayer todo esto a las mujeres que estaban ahí, dije, ya nos fregamos. Ellas ya no, no quieren ir a Estados Unidos. Mira, eso agrava... Y además agrava en otra circunstancia. El discurso trumpiano, el discurso de los populistas en Italia, el discurso de todos los populistas que rechazan la migración, es exactamente el mismo. Es que quitan empleos. Es que si aquí la gente tiene poco, se vienen a llevar lo poco que tenemos. Pero si tú lo reduces a un aspecto como es la saturación que viven las ciudades de la frontera hoy. Tijuana está rebasado el gobierno municipal, está rebasado el gobierno estatal y está rebasado el gobierno federal en la atención de estas 30,000 personas o 40,000 personas que están ahí. Pero digo, según las cuentas andamos como los 80,000 más o menos que están de este lado. Que están en Tamaulipas, que están en Juárez, que están en Tijuana. Que se dispersaron en la frontera. Pero sí generan una presión adicional de gasto. Y es que ese es el problema. Seguimos en esta dinámica. Cuando yo leo los nuevos criterios, lo que más me llama la atención es que a lo único que le garantizan es al gasto de asistencial del año que entra. Claro. Eso fue brutal. O sea, eso fue brutal. Si te están diciendo, estoy recortando ingresos, pero le tengo que dar tantos miles de millones más para los programas asistenciales. Eso quiere decir entonces que en las oficinas de gobierno ya no va a haber ni sillas, ¿no? Porque la situación que se vive en muchas de las oficinas de gobierno es precaria porque nunca se le ha invertido, aunque dijeran que ganaban sueldos fifís, la verdad es que los baños nunca funcionaron, las salas de juntas eran un desastre. Pero perdóname, a los baños nunca iba Peña, o sea que a él le valía madre si tú tenías agua o no tenías agua. Me hiciste agua, acordarme de una anécdota, sí, que no voy a contar porque es demasiado grosera. Porque te falta, ya sé. No, es demasiado grosera. Ya sé que te falta. Bueno, te la cuento. Había un gobernador en mi estado. ¿Cómo se llama? Campeche. Ya murió. Campeche. Mi estado. ¿Cómo se llama tu gobernador? Echeverría Castellón, que iba al estadio de béisbol a ver los juegos de los Piratas de Campeche y decían que su secretario particular iba con una cubeta atrás, nunca iba al baño. Luis Echeverría también, nunca iba al baño. Y todo el mundo decía, ¿qué trae? Pues no trae la cubeta, se orinaba en los pañales que compraba. Porque él empezaba desde temprano hasta en la noche. Bueno, aquí el mira, yo creo que se abrieron muchos, muchos temas, pero esta orientación que tenemos de ser una democracia electorera, dice, ya llegó el nuevo, va a cambiar todo. Y estoy esperando que me dé mi lanita, y estoy esperando que me dé el crecimiento. Y si no lo da, que no va a ser el caso en este año, al menos en este año, entonces las expectativas se van a caer. No, ni madre. Los adultos mayores tenemos que recibirlo. Carlos Slim y yo tenemos que recibir lo que nos corresponde.
¿De qué te ríes? No, 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 digo que es la actitud de mucha gente. Esa es la actitud de... Puta, pero si llegó repartiendo, yo dije este es Santa Claus, cabrón. Y es un problema brutal, porque la gente tiene esa expectativa. Y el gobierno de Peña Nieto fue quizá el más complicado en eso, porque... Porque empezó, era muy tonto. No, pero empezó a vender el Mexican Moment. No sé si... Pero al arranque, ¿verdad? Sí, empezó a vender el Mexican Moment y íbamos a crecer, no al 4, sí. Íbamos a ser primer mundo en dos patadas. Cuando eso no fue ocurriendo, el gobierno empezó a cambiar, pero el discurso no cambió. Simplemente se fueron a administrar la pobreza franciscana otra vez. O sea, cierto es que México recauda nada. Sin una reforma fiscal, este país va a seguir provocando lo mismo que tiene Pemex el día de hoy. Pemex fue la cajota del gobierno donde se sacaron toneladas de dinero y nunca se le reinvirtió nada. Bueno, ahí está el resultado, es que es una empresa que no funciona. No había ni mantenimiento. No lo había. Y peor aún cuando hoy... En este afán de hay que subir la tasa de producción de crudo, se empiezan a abrir pozos viejos en el litoral de Tabasco, en Tampico, Misantla, que se cerraron porque cuesta $70 sacar el crudo de ahí. $70, es decir, al precio que está hoy, pierde dinero Pemex por sacar crudo de ahí. Y se habían cerrado por eso. Porque fíjate que un día Romero de Champs me decía que cuesta $5 cada barril. ¿Es cierto o no? A ver, según los cálculos que hay oficiales. ¿Más o menos? Oficiales, ¿sí o no? No, son $23 el costo entonces, promedio. Ya ves, güey, no, hasta en eso te equivocas. $23 el costo promedio de sacar un barril de la producción actual. No, un barril, ¿cuánto cuesta? Ya. Barril de crudo mexicano, 23, y se vende en 63. O sea, hay una buena utilidad en ese crudo. Pero si te metes a abrir un pozo que cuesta $70 sacar, pues estás perdiendo dinero. Vámonos con datos. $23 de costo, 63 en venta, 2 millones diarios, son $80 millones diarios que deja Pemex. Pemex es una gran empresa y genera muchas utilidades. ¿Qué hizo Noruega? Noruega fue creando un fondo de estabilización petrolera muy similar al de México y hoy tiene $1 millón de dólares, lo que vale la economía nacional. ¿Qué está haciendo Noruega? Noruega dijo, adiós petróleo. El mundo ya se debe de olvidar del petróleo. Para allá vamos, ¿no? Para allá vamos. ¿Qué dijo México? ¿Cuánto tenemos en nuestro fondo de estabilización petrolera? Tenemos $300 mil millones, $15 mil millones más o menos. Bueno, ¿qué va a hacer México? Ya dijo el señor secretario, pues como no tengo dinero, hay que sacar de donde se pueda. Oye, yo fui a Epcot y aprendí mucho de la industria automotriz porque ya no había gasolina, dije, en la madre. Y eso. General Motors, pero sin gasolina. Todos eran eléctricos. Y así tendrá que ser. Por eso en este momento Alemania está creciendo tan poco, porque hay un gran cambio automotriz dentro de Alemania, donde se van a deshacer ya de la gasolina y vamos a los autos eléctricos en toda la industria alemana. Otro dato, Volkswagen es la mayor empresa automotriz del mundo, vende más o menos 11 millones de autos al año de un mercado de 90 millones de autos. Vámonos ahora a migración. En el año 2020, en Estados Unidos será el primer año que los millennials no blancos sean mayoría. La suma de afroamericanos, hispanos y asiáticos millennials van a ser más que los blancos. En 2025... Sí, pero en el ranking nosotros estamos en penúltimo lugar y ahora a lo mejor les vamos a ganar también a los al Estado Confederado de Puerto Rico, porque ellos van a votar si se quedan o no se quedan. Pero siempre están con el mismo cuento, año con año, y siempre se quedan. Se van a quedar porque sería... Son gringos. Sería una locura ser un estado propio, con ejército propio, salud propia, ser una locura. Con un país tan pobre. No, o sea. No, la deuda brutal que tiene Puerto Rico. Además. Puerto Rico no sale de su deuda, tiene que es como 140% del PIB. Más o menos. Entonces, no, Puerto Rico se queda, esa está clara. ¿Y qué va a pasar en el año 2025? Bueno, la población blanca va a empezar a decrecer en Estados Unidos. Si Estados Unidos no acepta migrantes, simple y sencillamente... ¿Nosotros somos blancos o morenitos? Hispanos. ¿Está bonita? Sí, la salida por la tangente estuvo muy buena, pero... Hacia el año 2060, en Estados Unidos, el 36% de la población va a ser blanca y el 32% va a ser hispana.
Y ahorita ya somos primera minoría en Estados Unidos. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Qué tiene que hacer México? Aceptar la migración. ¿Tú conoces el estado de Virginia? Sí. Dicen que es el estado más pobre, yo por eso a lo mejor no lo conozco. No, pero es Virginia Occidental. ¿Ah, sí? Sí, es que las dos... ¿Pero cuál es el más pobre, entonces? Virginia Occidental. Sí. He pasado por ahí, pero... ¡Ah! Vas a ver a la familia ya. No. Otro tipo de viaje. No tengo familia ya. Mi abuelo... Yo estoy a favor de la migración porque además yo soy producto de esa migración. ¿Ah, sí? Sí, claro. Mi abuelo era libanés. Mi mamá nació en Guadalajara. Yo nací en la Ciudad de México. Mi hermano vive en Canadá. Yo ya tengo sobrinos que nacen en Canadá. Presidente, puede irse a la ONU. Pues sí, ¿no? Pues tantos... Es una que ya habla canadiense. No, porque... A Ebrard, que le toca relaciones exteriores, ahora lo metieron a migración, pues no, imagínate, me tocarían temas locales. Pero aprendió a hablar francés 12 meses, digo, 6 años con la línea 12. Vivió en la austeridad republicana en Francia, lo vimos en varias fotos, cómo practicaba la austeridad republicana en Francia. Uh-huh. Un hombre, ya sabes, acorde. Si quieres hacer mofa de mi amigo, no acorde. Te voy a invitar. Pásale nuestra apuesta, capaz que nos ganamos un dinerito ahí de... ¿Cuánto va a crecer el país? ¿La línea 12? Pues, mira, me parece que son distintas vertientes en las que podemos... ¡Pero estar, malas pero... todas! No buenas. No necesariamente malas todas. Pero no buenas. Dime una que realmente nos produzca pues ese placer o esa maravilla de estarnos moviendo. Como que estamos así esperando que vengan más problemas. Justamente. Es que precisamente esa es la... Hay disciplina fiscal. Esa debe ser justamente una de las cuestiones en las que hay que romper. No sé si eso se llama acuerdo de transformación, yo no sé, pero es si en estos momentos, en el conjunto de todas las variables que estamos analizando, no son necesariamente optimistas, pues sería el momento tal vez para pensar precisamente en el cambio, en la generación de una nueva estrategia, o una estrategia novedosa, una estrategia creativa, innovadora, que nos permita al menos crear la certidumbre en los ciudadanos, en los consumidores, en los inversionistas y, ¿por qué no decirlo?, entre nuestro vecindario cercano, América Latina, y el mundo en general. Son distintos aspectos que de alguna manera se entrelazan y parece ser que hoy lo que percibimos, lo que vemos, es solamente una apuesta por esto que el presidente prometió en campaña, que es atender la desigualdad y la pobreza, pero fundamentalmente combatir la corrupción. Y esa era la llave, incluso cuando era candidato, de decir, combatiendo la corrupción, prácticamente vamos a resolver todo el asunto. Hoy vemos que hoy no es eso lo que... ¿Qué percibes tú en los jóvenes del TEC? Ese interés, ese deseo de sobresalir como nosotros, esa generación de que queríamos ganar. Sí, hay una presión primero de un poco de desconfianza ante un presidente que no precisamente es de su agrado, pero también por el otro lado está como una expectativa de, por lo menos de innovar, de crear, de participar en la generación de esta estrategia que debería de ser pues una estrategia muy necesaria que genere certidumbre, repito, en todos los sectores. Casi puedo apostar que entre todos nosotros analistas, dices, oye, hay una incertidumbre de lo que está sucediendo, pero quiero participar en ello. Tal vez no estoy de acuerdo en tales o cuales acciones, pero quisiera participar en el conjunto de las acciones que pudieran resolver esas situaciones. Los jóvenes me parece que son una apuesta hoy muy importante, ya lo decía también José Luis, en términos de esta calidad en la educación y que en esta estrategia hoy educativa que tenemos en nuestra realidad actual, que no es muy clara porque esta cuestión de la reforma que hoy están pretendiendo, lo dijiste al inicio de tu intervención, Nino, votar en la Cámara, no se ve, no hay ningún resultado. El presidente no necesariamente todo el tiempo habla de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico, de emprendeduría, porque eso implica precisamente dinero. Y entonces volvemos a lo que yo comentaba hace rato. Nuestra gran preocupación hoy en día tendría que ser, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿De los mercados financieros? ¿Van a salir del presupuesto? Difícilmente no lo hay. Oye, va a haber más entonces, recortes. Yo cada vez que escucho la palabra recortes digo, ¿cuántas familias
van a empezar a sufrir. No, cuando reasignaciones. Ya tienen que estar sufriendo. Ya lo seguramente. ¿No te acuerdas que se iba a ir a vivir Esteban Moctezuma a Puebla y pues no se fue y tampoco Torruco se fue allá a Quintana Roo? Que parece que ya. Sí. Semana empieza. Bueno, vámonos a las conclusiones y contigo cierro, ¿sí? Vamos a las conclusiones, Juan Carlos Leal. Conclusión, comentario final. Mira, yo creo que ya basta de estar en esta confrontación que vemos diario. O sea, hay políticas buenas y hay políticas malas. No se trata de ideologías o cosas por el estilo. Eso es una discusión académica. Eso no es... Pero políticas buenas y políticas malas es como lo que dijo hoy. Si no se portan bien, vamos a seguir... No, pero es que hay cosas que sabemos que funcionan y hay cosas que sabemos que no funcionan. Y es el momento de dejar de decir, es que porque esa era una política neoliberal, hay que quitarla. No, el punto es, si eso funciona, ¿para qué lo corriges? Empieza a hacer los cambios donde tienes que hacerlos. ¡Donde estamos atrasados! Efectivamente, o sea, a ver, pero la visión tiene que dejar de ser mirar al pasado, tiene que ser empezar a mirar al futuro. El problema es que ya en este momento tú generaste una expectativa que te está generando ya molestia entre cierto grupo poblacional que no le estás cumpliendo. Y esa es la cantaleta. A todos los presidentes en democracia mexicana les ha pasado. La expectativa siempre es grande. El viene un nuevo gobierno, les vamos a cambiar las cosas y vamos a crecer. Bueno, no ha funcionado, pero ya sabemos qué sí funciona y qué no funciona. Es el momento de cambiar esas cosas. Pero además hay un tema que a mí me preocupa mucho más. Estas promesas que hizo de que no voy a hacer nada fiscal en 3 años. Bueno, ya se tienen que dar cuenta que sin una reforma fiscal no hay manera de cambiar esto. No hay manera. Vas a seguir en esa dinámica de gasto donde los compromisos o el gasto estructural que ya tienes comprometido te va a comer y no vas a poder avanzar. Tienes que empezar a cambiar eso. Tienes que empezar a cambiar las ideas de poner gente capacitada o no en las áreas. Y agarró parejo. Y la forma de hacerlo es institucionalidad. Tenemos que institucionalizar al país. No lo hemos conseguido. Pero puto, es que cada 6 años decimos lo mismo. Pues sí, pero y digo, la única que ahí sigue es el Banco de México, ¿no? Pero a todo lo demás ya podemos decir que hay cambios ahí. Bueno. Pero yo creo que es el momento de dejar de colgar estampitas malas, estampitas buenas y decir, bueno, hay que empezar a chambear y hacer que las cosas funcionen. Ayer o antier salió lo de los medicamentos. ¿No hay medicamentos? Van a comprar los medicamentos. Ah, apenas los van a comprar. Entonces, no vamos a tener medicamentos, va a haber escasez. No, es que había que sacar a las empresas que estaban antes porque eran corruptas. Y eso es un problema. O sea, todo eso está generando una parálisis brutal en el gasto público. El señor Miquel Arriola hizo un consolidado de 57 mil millones de pesos con corporativos gringos y europeos. ¿Cuánto se robó él? ¿Cuánto se robó Narro? ¿Y cuánto se robó Reyes Baeza? López Castro en el ISSSTE no le tocó, porque no le... Pero mira, el problema de las medicinas no es el problema de que no haya medicamentos, el problema es la distribución. La distribución tiene que ser de empresas nacionales que sepan dónde y que pero tengan... Pero eso ya sí, no, eso sí almacenes. Lo tenemos. El Nacional de Drogas, todas esas empresas... Que ya van al mercado minorista, sí están. En donde tenemos problemas es en los rateros que ponen en el sector salud. Bueno, ya contigo, ¿para qué te...? Sí, ya, mi conclusión... Es lo mismo de hace 25 años. Carlos López, ya, conclusión. Mira, Nino, el primero de diciembre las cosas quedaron claras. El poder está por encima de la economía. Sí. No importa... La política. La política está por encima de la economía. No importa qué le pase a la economía, el presidente López Obrador es un gran político, es una persona muy inteligente. ¡Un fenómeno! Y tiene claro lo que debe de lograr. Morena se creó en el 2015, es un partido muy joven, no tiene clientelas políticas y necesita clientelas políticas. Cada día que pasa es un día menos de este sexenio y él tiene que crear esa clientela política. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer dándole dinero a la gente. Él llegó con 30 millones de votos a la presidencia. México tiene 33 millones de familias. Si a 15 millones de familias les das 1,000, 2,000 pesos,
que el presupuesto se alcanza para eso, ya tienes un partido político muy fuerte para 2021, 24, 27 y 2030 que te permita mantenerte en el poder hasta 2036. Y no se va a reelegir, ¿eh? No. Va a poner a Claudia Sheinbaum para compartir la presidencia y va a ser la primera mujer. Me too. Me too. ¿No? Me too. Bueno, entonces, ese es el objetivo. Lo que los economistas fifís neoliberales conservadores puedan decir sobre la economía es lo menos importante. Así como no me gusta y repruebo el doctor Carlos Ursúa maquille las cifras y diga estamos por encima de lo programado y después recorte, pues obviamente no estás por encima de lo programado. Yo sí le aplaudo que esté recortando cuando se está cayendo la recaudación, porque esa es una gran medida. Y hacia allá vamos hacia más recortes, vamos hacia un menor crecimiento. Y los mexicanos tendremos que recordar cómo eran los años 70. Ya no es importante tener méritos, es importante ser amigo de fulanito y obtener negocios al amparo del gobierno, punto. Fíjate que hoy en Guadalajara, no sé si vieron la mañanera, estaba vacío. Él dependió, no estaba vacío, la gente le da miedo. Es que esto es en serio. Aquí ya le agarraron, ya tenemos callo, todos queremos ir a la mañanera. Y allá dijeron, no, ni madre. Es el miedo al ridículo, ¿no? Pero dijo algo bien importante. Tienen un gran gobernador, su adversario, con el que ha estado compitiendo y con el que se ha estado confrontando, lo levantó y dijo que era un gran gobernador, Alfaro. Y mira que empezaron a gritarle a Alfaro que hasta se iba a morir de corrupto y de ratero. Pero bien. Yo lo sentí muy bien, vacío, sí, pero es el miedo a todo lo que puede suceder y a todo lo que puede pasar. Mira, ayer hubo una situación de algunos de los que van a diario, se juntaron y se metieron a las redes sociales diciendo ¿y por qué no van las estrellas de la radio y la televisión? Pues de pendejos, ¿qué tal si los ridiculizan hasta sin chamba se quedan, ¿no? No, eso tiene un costo muy alto, pero bueno. Nos vamos. Miguel Ángel Corro, claro. Profesor del TEC de Monterrey. ¿Qué campus? Santa Fe. Fifi. Yo lo vi luego dije, no. Este no es Estado de México. Pues creo que estamos en una situación, yo creo que invaluable en términos de las posibilidades que tenemos para crear este conjunto de acciones que efectivamente no solamente pudieran garantizar la permanencia política de esta corriente o de este grupo de personas que hoy están en el poder, sino que efectivamente hubiera la posibilidad de un cambio real en la manera de tratar a la economía para que ésta pueda crecer. Y estamos, repito, en esta muy importante situación en la que yo apuesto mucho a lo que es lo que se va a dar a conocer en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual me parece que hay, salvo la Concamín y otras organizaciones académicas de la UNAM y el CIDE, ha habido, me parece, que un poco de negligencia en términos del gobierno de poder aceptar más opiniones para enriquecer este programa. Si bien, desde el punto de vista político, es un genio, es un líder que no ha existido en muchos años en nuestro país, también es verdad que estos líderes, cuando quieren convertirse en estadistas, pues deben de invitar a todo el mundo a participar de este gobierno que debe ser Yo lo veo con una gran capacidad de trabajo. Sí. Pero la economía, tenemos un problema. Un problema que tiene que resolverse, si no todo este apoyo con el que llegó su administración. Por lo menos he aprendido mucho de historia de México, porque cada vez que se echa un choro, me meto a consultar. Ojalá ya hable de economía un día y le voy a entender a la economía. Claro. Nos vamos, José Luis de la Cruz, a quien agradezco enormemente que haya estado con nosotros. ¿Cuál sería tu conclusión? Mira, a mí me parece que el actual gobierno está enfrentando dos inercias que lo van a condicionar. Uno, mucho de lo que hemos hablado es una inercia estructural, es decir, los problemas de corrupción, los problemas de compadrazgos para llegar a puestos en la función pública han existido en este país los últimos 50, 60 años, existían en el sexenio anterior, en los el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón, es decir, es un problema crónico de una administración pública de cuates, de adeptos, no de aptos. Y ese problema se debe de eliminar.
está también atrapado por la inercia de que el problema de pobreza existe y el problema de quererla resolver con de planes de desarrollo social, que en realidad es asistencialismo, existe desde hace más de 40 años. Simplemente se han transformado, se modificaron los esquemas, pasamos de tener con ASUPO, ICONSA, etcétera, ahora a programas de apoyo puntual, que es lo que trató de promover el expresidente Salinas con solidaridad. Es decir, estamos atrapados en ese tipo de inercias y el problema es que eso se va a conjugar con las inercias que está generando la actual administración. Es decir, sí hay aciertos, pero también errores que lo van a atrapar a mediados de este año. Cuando los resultados en materia de crecimiento económico sigan sin llegar, cuando los problemas de recaudación sigan también, se hagan más presentes, cuando Donald Trump y los demócratas exacerben la presión sobre el país, claro, y cuando el entorno internacional también genere mayor presión. Eso también se va a conjugar con el choque de expectativas, y no nada más de sus seguidores, sino también las expectativas de la oposición, una oposición minúscula, espantoso, que tampoco tiene propuesta, vergonzante, que sigue pensando en criticar como en antaño y que no se da cuenta de que la fuerza que hoy tiene el presidente López Obrador le alcanza, la fuerza y el poder del Estado que tiene y la manera particular de gobernar le alcanza para eso y para más. Es decir, mientras sigamos atrapados en ese marasmo, en ese letargo, el problema va a ser que el país va a seguir creciendo poco, las deudas sociales y económicas van a seguir aumentando, pero el perfil político se va a mantener. Y entonces el problema es de que para el 2021, que para el 2024, lo que vamos a tener es un nuevo conflicto político, pero en donde no vamos a tener soluciones. Y eso es lo que tendríamos que estar atajando. Y me parece que ahí el que debe dar el primer paso es el presidente. Cuando a mediados de este año se presenten resultados que no son los que desea, sí debe de tener claro que su capacidad política, su grado de aprobación le alcanzan para hacer algunos virajes en lo que él ha planteado como la cuarta transformación, ser más inclusivo y generar una transición hacia esa transformación, porque de otra manera me parece que el gabinete no le va a alcanzar la fuerza para lograr esos resultados. Tranquilizar a la gente, yo me quedo pensando, ¿qué es tranquilizar a la gente? Que tenga comida, que tenga trabajo, que tenga salud, o que vea que alguien, un corrupto, cae a la cárcel, como que es así el clamor público, no quién, el que sea. Como que hay necesidad de llevar a alguien a la hoguera, o a la horca, o a la guillotina. Porque él habla y habla y habla de corrupción, pero pues los corruptos están felices, están emocionados y están tan tranquilos que ahora ya se desplazan hasta países europeos. Y con novias y todo. Yo no hablé de mi amigo Peña. Ah, yo sí. Qué novia, cabrón. Digo, qué lástima, porque para nada. Bueno, él lo dijo. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle.